Hola, bueno, quiero regalarle esto a de esas cosas, de esos sobres vintage, a una amiga que me dijo que los recibiría con mucho cariño, pero estaba pensando cuál le mando. Entonces vine aquí a la caja a buscar para ver cuál, porque ella me dijo que sí, que los iba a adoptar. Entonces yo voy a buscar los más bonitos, pero estaba bien, digamos, estuve sacando, digamos, por ejemplo, saqué este, pero me di cuenta, digamos, casi todos tienen como aquí en la orillita y así como medio chollado, entonces me da como pena. Pero yo había dicho que sí, que ya aceptaba los sobres. Entonces quiero revisarlos con ustedes, todos, para ver cuál es el mejor, para enviarle lo mejor. Y digamos, es que si vean, todos, no sé si lo estoy enfocando la cámara. Ok, vean, todos de alguna forma tienen aquí cholladito un poquito. Yo por ahí he hecho ese video donde estaba mostrando que tenía más de 35 años de tener esto guardado, o sea, sin abrir. Este sobre que sí lo había abierto, de hecho aquí hay dos paquetes en uno, porque no sé dónde está el otro plástico. Entonces al final eran 20 paquetes, no 17 o 18 que había salido en el video, sino que por ahí me había encontrado el paquete abierto. Entonces, y aquí hay dos paquetes, entonces más o menos contando son 10 y 20, no sé, son 20, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19 y 20. Digamos que aquí están dos, entonces okay. Entonces son 20 paquetitos y son entonces más de 200 sobres. Ok, bueno, bien, vamos a revisar uno a uno y voy a ver cuál está mejor. Obviamente que el plastiquito pues sí está, ya no está empolvado porque yo los había desempolvado hace tiempos, pero el día que los saqué los había desempolvado. Pero sí, digamos, bueno, aquí tiene esto su sillo, entonces no, aunque el paquetito se ve mejor, pero este no. Vamos a ver este otro. Este está más abierto acá, acá y acá. Y entonces, pues no, este no. Vamos a ver este sí lo veo un poquito mejor. Ok, de los tres que llevo ahorita, este, bueno, tiene esta puntita acá, pero de los tres, ahorita este es el que va un poquito mejor. Voy a ponerlo acá a un lado. Voy a ponerlo aquí, de lado. Para saber, vamos a quitar esto de aquí. Y saber que aquí estoy poniendo los que, de los que voy sacando el mejorcitos. Y después de los que queden mejorcitos, vamos a ver cuál sí. Ok, ya va. Este lo vi, este ya lo vi. Vamos a ponerlo por acá para saber que okay, este sí está mucho mejor. Bueno, aquí está abiertito aquí y aquí y aquí un poquito. Bueno, voy a ponerlo ahí porque lo veo como que está un poquito mejor. Vamos a ver este otro. Es que todos están con aquí un poquito seguro, o sea, hasta ahorita el otro día estaba viéndolos y yo pienso que era por eso, tal vez en la tienda los tenían así y yo le dije a la muchacha, démelos todos, ¿verdad? Porque claro, en aquel tiempo los días 100 colones súper baratísimo. Pero entonces yo no sé si al rato esto que está medio abierto es de eso. Igual cuando se scrapea, cuando se utiliza, pues se corta la partecilla que está sucia. Pero ok, este no sé, siento como, ah, no, que es polvito por fuera. Vamos a ver. Igual las tres esquinas están todas furries. No sé. Uno, dos, tres. Vamos con este otro. Uy, ya no moví. Ok, ok, vean. Este sí está mejor. Los sobres están mejor, pero no vienen en la bolsita que es esta que dice, ay, Dios mío, Hallmark. No viene, me imagino que la bolsita se les estropeó, pero sí veo que los sobres están en buen estado.
Entonces, este me gustaría sí enviarlo, aunque no dice Hallmark, pero sí me gustaría enviarle uno que diga Hallmark. Por lo menos para que tenga esos sobres que están mejor. Entonces, una, dos, tres. Este ya lo había revisado. Esto lo voy a poner hacia acá para separar más o menos de los que ya aquí estoy revisando y aquí los que me faltan. A ver, este. Aquí está. Igual las puntitas. Aquí, aquí. Esta tiene mucho y esta no mucho. Entonces. No sé, supongo que sí. Lo que sí miro. Está como abierta. No lo sé. Vamos a ponerla aquí porque tal vez no. Esta, ahora sí se ve como mejorcito. A ver. Aquí esta se ve mejor. Bueno, igual, aquí ve la esquina. Pero bueno, este sería nada más este sobrecito. Ok, voy a ponerlo en los que tal vez. Bueno, este que sí lo voy a sacar. Lo voy a poner aquí aparte. Todos estos los voy a poner aquí aparte. Porque ya veo que se me están amontonando y no cabría después. Ok, vamos a ver. Este. Solo sería esta puntita y esta puntita. Y de este lado, pues sí es. Ah, bueno, aquí se ve este otro poquito. Bueno, ok, voy a ponerlo ahí porque yo creo que sí. Y después bajo la caja. Vamos a ver. Para compararlos, ahorita es que me está estorbando toda la caja encima, pero quiero ir sacándolos poco a poco. Este le veo como polvo, pero aquí adentro. Dentro, este polvo está adentro. Yo creo que este fue el sobre que había abierto en el video y les mostré donde estaba como un sobre, como mohecito, creo. Que aquí está muy roto, aquí está más o menos, y está mohecito, mejor no. Mejor no, porque después lo revisan allá cuando lo reciben en aduanas de México y van a decir, no, este no. Ok, este está abierto, está muy feo, está muy furry. Este no. Bueno, sí, entonces yo no sé también en aduanas de México si llegarán y se pondrán, ah, este tiene moho y lo vamos a desechar. Entonces mejor evito eso de que sea como mohado. Aquí tiene mal, aquí tiene mal. Aquí está bien. Aquí está bien. Un poquillo, ¿verdad? Aquí está bien. ¿Y qué dije de estos lados? Ah, no. Está muy rotito. Muy feo. Ah, ya los moví. Perdón. Aquí vamos con este otro. Este sí se ve que está un poquitito. Ok, igual las esquinas. Está muy sucia, muy sucia. Más o menos. Ok. Este está un poco abierto. Y acá. La esquina, no, no me gusta. Está un poquito la esquina, un poquito aquí abierto. La esquina, y aquí esta esquina. Esta está mejor, esta no, está más o menos. No lo sé, está como abierto. Cuando están como abiertos, no sé si les habrá entrado alguna humedad o algo. Aunque la vez pasada, ¿se acuerdan el paquete que abrí? Seguíamos. Ok, vamos a ver. Este está súper abierto y se ve todo pues súper feo, entonces no. Igual las esquinas están punteadas, ¿no? Este de los que están cerrados, igual no tiene su logo y el que estoy buscando ahorita es que tenga logo. Este lo puedo dejar para algún otro envío de alguien más adelante, enviarle uno y uno. Este, uy, este requete sucio. Este requete abierto. No sé, a mí me da como cosita mandar las cosas así. Aunque me dijeron, sí, no está bien. Dice que está viejo. Los adopto. Ah, bueno, y este es el paquete que estaba abierto. Ok, entonces vamos con la caja para abajo y a revisar estos de aquí. Este que dije que sí porque está totalmente cerrado. Okay.
cerrado, pero lo veo como, no sé, aquí. Para ver, entre ese y este están parecidos. Este lo veo machadillo aquí. Y este, saben que veo mejor este. Comparando realmente entre este y este, está mejor este. Aunque este se ve un poquito empolvadito aquí. Ok, voy a mandarle este. Y este lo voy a terminar de cerrar. Pienso que está mejor. Ahora, comparando estos, voy a comparar las esquinas. A ver, primero comparando esquinas. Ok, estas esquinas están bien. Esta aquí está un poquillo feilla. Vamos a ponerlo aquí. Ahora, comparando estas esquinas, esta está más feilla. Y esta está mejor. Y esta más o menos. Ok, ahora les voy a dar vuelta porque yo creo que esta está mejor. Y este es este, y luego este, y luego este. Ok, este está abiertillo. Este está abiertillo. A menos que lo baje aquí. Porque esta esquina está mejor. Pero no sé. Está como abiertito. No lo sé. Tengo mi duda. Voy a ponerlo aquí. Entonces quedaría este. Que está aquí un poquito abierto. Y esta otra esquina un poquito abierta. Que era la que estaba más o menos. Todavía sigo pensando en este. Tal vez sí. No lo sé. Pero no, realmente ya comparando este con este, se ve mejor. Uy, mira. Se ve empolvadillo. Ay, Dios mío. Este no se ve empolvadillo. ¿Será por fuera o por dentro? Aquí, por fuera. Y esto igual tiene la esquinita aquí. Vamos a ver. Es la esquinita y esta esquinita. Y este fue el que había dicho que no, ¿verdad? Ahorita. O sea, yo les había puesto como mejor, más o menos y más o menos. Pero ahora estoy viendo. Y quiero mandarle mejorcito. Ok, aquí lo veo muy sucillo. Y este está como más o menos. Y está como abierto. No lo sé, no lo sé. Y este no está abierto, o sea, no. Yo creo que este sí. Y este sí está abierto. Los dos están como abiertos. Y este, el que yo dije tal vez sí. Este lo veo como empolvadillo aquí adentro. Ah, bueno, aquí es donde le vi empolvadillo. Entonces, mejor este no. Sería este y este. Ahí listo. Entonces, estos dos son los mejorcitos. Este que tiene el logo de Hallmark. Y este no tiene logo, pero por lo menos yo sé que los oritos se ven mejor. Aunque así me los dieron. Ve que incluso tiene la etiqueta con la que venían los precios. ¡Listo! Ya tenemos estos dos para enviar. Y estaba viendo. Porque aquí. No, estaba viendo, no. Le voy a mandar estos dos, ¿sí? Y yo creo que los dos van a ir en este sobrecito.
Okay. ¿Por qué ese sobrecito? Porque no me cabe en la caja. En la caja va otra cosa. Ya, fue la caja que escogí. Ya la caja le metí unas cosas. Pues se lo voy a mostrar en otro videito. Pero van en este sobre. Que no caen. No caben en esta caja ni en otra caja que estaba viendo. En esta otra caja tampoco caben, ni así ni así. Entonces, van en ese sobre y estaba viendo otra caja. Pero es que tampoco, o sea, todas las cajas que estaba consiguiendo en esa no cabe. O sea, solo en el sobrecito. Entonces, por ese motivo van aparte. Van a viajar aparte porque no caben. De todas formas, al principio yo había pensado en ese sobrecito. Tengo un paquete de sobres de esos que son burbujitas. Entonces lo voy a meter acá. Esto va a ir dentro de otro paquete. No sé, ahora cuando llegue el correo, a ver si me dicen si se puede ir así o si puede ir esto amarrado con con esto. Esta caja le voy a hacer algo diferente. No va a llegar así, pues obviamente tengo que forrarla, pero bueno. Y yo había intentado meter. Había hecho una prueba para meter otra cosa que voy a mandar aquí y no cabe. O sea, de hecho, lo que iba a meter aquí, sin haber contado esto, porque se me había olvidado, no cabe aquí. Y lo hice con algo mío, stripé, hizo. Entonces, como hizo, no va. No va a ir en esto. Entonces, por eso estuve buscando esta caja, para mantener que fuera como un poquito más firme y no haga ¡pum! Y bueno, ya tengo esto con esto para enviar. Porque sí, si alguno de los que quieren hacer intercambio ven este video y les gustan estos sobres vintage, me avisan. Porque ya vieron cómo están, que algunos tienen como las esquinitas un poquito majadillas, pero yo no los había visto. O sea, de hecho, en el video anterior, en el video donde estaba hablando los sobres vintage, en los dos videos creo, que estaba hablando sobre vintage que se estaba sacando de esa caja, en esos yo no me percaté, no recuerdo haber visto que todos los sobres y las esquinitas. Bueno, casi todos, ¿verdad? Excepto estos dos sobres plásticos. Pero todos estos sobres que dicen Hallmark, no tienen esas esquinitas, esta y un poquito de esas. Todos tienen como la esquinita magullada. Yo creo que al rato y por eso los habían puesto en liquidación en aquel año 1980 y ¿qué fue? 87, 88, 89, uno de esos dos, uno de esos 3 años. Yo en el otro video puse el año que era. Posiblemente vea ese video y le ponga este cuál es, pero bueno, ya tengo los sobrecitos vintage para enviarlos a mi amiga que me dijo que sí, que iba a adoptarlos con mucho amor. Y con mucho amor se los voy a mandar, obviamente con otras cositas. Bueno, gracias por ver este video y déjenme en los comentarios si les gustaría hacer el intercambio, el Happy Mail. En la cajita de descripción voy a dejar también el video de referencia sobre lo de Happy Mail, por si ustedes gustan irlo a ver. Y si quieren hacer intercambio conmigo, escríbanme en los comentarios para ponernos de acuerdo. Nos pondríamos de acuerdo mediante Instagram, pero sí déjenme en la cajita de descripción para saber y ir a buscar el mensaje. Bueno, Dios me los continúe bendiciendo. Bye.